Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, Padre Celestial, Dios mío, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, Dios mío, recibe toda la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amado hermano y amada hermana, que el Dios vivo, el Todopoderoso, bendiga tu vida, colmando de gracia, favor y misericordia. En el nombre de Jesús, amado, hoy te traigo un testimonio que es realmente muy poderoso, muy revelador. Amado hermano, es un testimonio que tuvo el hermano Jesús Verástegui de Texas, Estados Unidos, donde este hermano relata cómo el Señor le dio varias visiones del fin de los tiempos, del fin del mundo, donde este hermano pudo salir de su cuerpo y en el espíritu, el Señor Jesucristo le mostró el rapto, la tribulación, el ascenso del anticristo, le mostró cómo impactará un asteroide contra el planeta Tierra llamado Ajenjo, esta estrella que está profetizada en la Biblia. Este testimonio realmente es muy poderoso y muy revelador. Míralo hasta el final, míralo hasta el final, y una vez que mires el testimonio, escudriña la Escritura, escudriña la Biblia y ora, pídele confirmación al Padre de todas las luces para que Él te confirme la veracidad y la autenticidad de este testimonio. En el nombre poderoso de Jesús, realmente es muy poderoso, muy revelador, y yo te aconsejo, hermano, que lo escuches hasta el final. Si te gusta, si es de tu agrado, dale me gusta, compártelo y déjame tu comentario, hazme saber si este testimonio fue revelador para tu vida, ha alimentado tu alma y ha impactado tu espíritu. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús Verástegui, de Texas, Estados Unidos. Una visión del fin de los tiempos, una visión del fin del mundo y el ascenso del anticristo. Bienvenido, amado. Fue durante un fin de semana después de que mi familia visitara la casa de mis padres para una celebración. Un día después regresé a mi casa. Estaba durmiendo cuando vi esta visión del fin de los tiempos. Estaba en Francia cuando vi una luz a lo lejos en el horizonte que iluminaba la tierra similar a la salida del alba en la mañana. Como cuando la oscuridad se disipa y da paso a la luz del día en las primeras horas de la mañana. Al principio era rojizo y luego se volvió amarillo. En una fracción de segundo esta luz se volvió como el sol e iluminó toda la ciudad. En verdad, iluminó toda la tierra a pesar de que eran las 2 de la madrugada. Para gran sorpresa de todos, esta estrella luminosa que brillaba como el sol comenzó a moverse hacia la tierra. Entonces en realidad era una gran bola de fuego y volaba hacia la tierra. Esta estaba en trayectoria hacia la tierra y se dirigía hacia una colisión con el planeta Tierra. Pude ver que era un poco más grande que la luna. El cielo y la tierra estaban iluminados por este cuerpo celeste como si el sol estuviera en pleno día. Esta estrella celeste entró en la atmósfera terrestre a través de Italia. Comenzó quemando el norte de Italia y todo el noroeste de Francia, donde yo estaba, y contempló su recorrido en el norte de Inglaterra. En realidad, esta estrella había impactado el norte de Gran Bretaña. El impacto fue tan grande que las regiones desde Irlanda hasta Noruega se vieron afectadas por el impacto. Vi como el polo norte fue impactado por la misma explosión de la atmósfera. Pude ver la trayectoria de esta estrella en llamas porque estaba mirando la Tierra desde el espacio. Pude ver con precisión lo que había sucedido. Vi una línea negra en el mapa de Europa donde este cuerpo luminoso había quemado todo a su paso, pero también vi como el polo norte comenzó a derretirse y vi que había grandes incendios en todo el continente europeo, provocado por todo lo que se había quemado por esta estrella. Como resultado, los niveles del océano y del mar aumentaron. En consecuencia, las ciudades y los países costeros quedaron inundados. Además, el agua se volvió amarga porque el meteorito fue llamado Ajenjo, que significa amargo. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 11, dice:
y el nombre de la estrella se llamaba Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. El Señor Dios me hizo saber que Europa fue golpeada por esta estrella, porque entregaron su corona al anticristo. Se sometieron deliberadamente al Hijo de Perdición. Cuando el Señor Dios se me apareció en esta visión de la gran tribulación, tenía la forma de un anciano que tenía ojos como los de un joven y cabello blanco como la nieve. No podía saber quién era este anciano, no podía saber que este anciano era el Señor Dios Todopoderoso, pero parece tener respuestas a todas mis preguntas. En esta visión vi a los cristianos pasando por un tratamiento similar a la tortura de la Edad Media o a la Inquisición medieval. Los agarraban y les arrancaron los ojos de las órbitas, les arrancaban el pelo de la cabeza, les arrancaban las uñas de los dedos porque rechazaron la marca de la bestia. La población mundial que recibió la marca había perdido el alma. Su humanidad fue vaciada de su vida. La gente estaba sin alma y se comportaba como zombies hipnotizados y demonizados. Pude ver al anticristo en la cadena de noticias por cable, defendiendo la homosexualidad y hechizando a la población mundial con su discurso. Más tarde, mientras conversaba, no de lejos de la casa de mis padres, me dijo: el juicio y el estallido de la ira de Dios acaban de comenzar. Solo se han abierto los primeros 5 sellos, pero lo peor aún está por llegar: la apertura de los 2 últimos sellos. El anciano me dijo: el destructor Apolión viene, y no hay nada que pueda escapar de él en la tierra. Cuando dijo esas palabras le pregunté: ¿quién es el destructor? Todavía no entendía, como dice la Biblia en Apocalipsis 9:1-3. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caer del cielo a la tierra. Y a él le fue dada la llave del abismo, y abrió el abismo, y salió del pozo un humo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron a causa del humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9:11. Y tenían un rey sobre ellos, que es el ángel del abismo, cuyo nombre en lengua hebrea es Abadón, pero en lengua griega tiene su nombre Apolión. Finalmente le pregunta al anciano: Señor, ¿cuál es su nombre? ¿Quién es usted exactamente? Él me miró y me dijo: yo soy el Señor tu Dios. Cuando dijo esas palabras comencé a temblar. Por otro lado, me sentí como si estuviera en un agujero profundo y oscuro, y de repente alguien vino en mi ayuda y me sacó de un pozo muy profundo y oscuro. Me sentí protegido y aliviado, me sentí en paz. En ese momento inmediatamente caí de rodillas ante el Señor y abracé sus pies y sus piernas, porque Él estaba de pie, y le dije: Señor, perdóname por hacerte estas preguntas. ¿Quién soy yo para preguntarte algo o cuestionarte algo a ti? Solo soy un sirviente inútil y tal vez he faltado a mis obligaciones. Tal vez debería haber comprendido estas cosas hace mucho tiempo. Inmediatamente el Señor Dios puso su mano sobre mi hombro y me dijo: Jesús, tú has nacido con un propósito. Cuando te miro a ti veo el espíritu de Jeremías en ti. Te ves exactamente como él. Fuiste elegido como él. Antes de que nacieras, yo te he establecido para que veas lo que vas a ver, para que veas lo que vendrá, para que seas testigo. Verás lo que sucederá en el fin del mundo, para que seas testigo del tiempo del fin. Vamos a ver el final de todo. Cuando Dios me dijo esto, permanecí en silencio. Él me dijo: te escogí para que profetices. Será testigo de todo lo que sucederá antes de los últimos días. Tu profecía será muy similar a la de Jeremías. Vivirás y experimentarás el acontecimiento profético como si ya fuera una realidad. Vivirás un evento apocalíptico que está por venir. Dios me dijo:
Jeremías profetizó delante de Nabucodonosor. Él estaba prediciendo solo lo que estaba viendo con sus ojos. Debes entender que sus ojos se abrieron primero, y él estaba viendo y estaba profetizando en base a lo que estaba viendo. A muchos de lo que predijo y profetizó es lo que realmente él vio. Tuvo visiones verdaderas y abiertas. Lo que vio mientras sus ojos estaban abiertos es lo que estaba profetizando. Esta es precisamente la manera en que tú vas a operar. Le pregunté a este hombre que era Dios mismo, Señor, ¿por qué sucede todo esto? El castigo del mal es tan fuerte e insoportable. El Señor me dijo, la palabra profética debe cumplirse. Todas las profecías escritas deben cumplirse. Luego dijo, el tiempo asignado a la humanidad debe llegar a su fin. No puedo continuar extendiendo el tiempo. Mi misericordia se ha extendido por un largo tiempo. El fin de todas las cosas debe llegar a su fin. Fue entonces cuando comencé a comprender lo que estaba pasando. Mi mente comenzó a iluminarse. Le pregunté al Señor, me he perdido el rapto. No logré llegar al cielo y quedé atrás, Señor. Él me dijo, no te has quedado atrás. Debes ver lo que estás viendo ahora para que puedas tener una mejor comprensión. Mientras lo estás experimentando, tienes que ser testigo espiritual de todo esto para que puedas comprender y profetizar. Por eso estáis en el periodo de la tribulación para poder ver. Debes ver, debes ser testigo de todas estas cosas. Dios me dijo, Jesús, lo que estás viendo debería haber sucedido hace mucho tiempo, pero tuve compasión y por eso prolongué el tiempo. El Señor me dijo, Jesús, el tiempo asignado a los humanos tiene que llegar a su fin. No puedo seguir prolongando el tiempo. Mi misericordia se ha prolongado por mucho tiempo. Esto que estás viendo debería haber sucedido hace muchos años atrás, pero yo tuve misericordia y por eso alargué el tiempo. La sangre del Cordero es la esperanza de la humanidad. Solo la sangre del Cordero puede limpiar el pecado de la humanidad. Sentí mucha paz al estar en la presencia de Dios y escucharlo hablar en este momento. Me dijo, Jesús, hijo mío, levántate. Debo mostrarte otras cosas. Al momento de levantarme, noté que la tierra comenzó a temblar de una manera muy fuerte. Fue tan fuerte que nunca antes había experimentado un temblor así. Este temblor duró unos minutos. Realmente no podía saber cuánto tiempo había pasado. Creo que fueron unos minutos. Entonces de repente vi a lo lejos un cuerpo celeste como una estrella, pero en realidad esto no era una estrella porque no brillaba. Parecía mucho más grande que la luna, parecía incluso más grande que el sol. Era realmente grande y el 40% de la población mundial podía verla mientras esta estrella se acercaba a la Tierra. Noté que iba acompañado de muchos escombros y pequeñas piedras. No sé cómo llamar a este cuerpo celeste, por eso lo llamaré estrella. Lo estaba mirando pasar a nuestro lado. Lo estaba mirando mientras aterrizaba en la tierra. Era como si la gravedad de la tierra estuviera absorbiendo esto, y finalmente vi múltiples impactos en la superficie de la tierra. Como resultado se produjeron terribles daños y destrucción causados por el aterrizaje de esta estrella con sus escombros. Fue como una lluvia de meteoritos. Este meteorito y su lluvia fueron impactando en diferentes puntos de la tierra. Cuando vi el impacto, tuve la impresión de que la tierra estaba siendo bombardeada. Parecían bombas estrellando en la tierra. Cada impacto de los escombros de la lluvia de meteoritos estaba provocando destrucción, explosiones y detonaciones. Muchas ciudades resultaron dañadas por estas lluvias de rocas y se produjeron grandes explosiones. De hecho, muchas ciudades pequeñas desaparecieron y dejaron de existir debido al impacto. Vi como los mares y los océanos eran golpeados. Hubo un impacto en el mar y el océano. Como resultado, las aguas se movieron y las olas
hicieron que las aguas se salieran de sus trayectorias y de sus cauces. Hubo tsunamis. De hecho, en el momento en que el meteorito impactó el mar, los océanos produjeron muchos tsunamis en todo el mundo. Lo que vi fue tremendo. No sé cómo entrar en detalles en este momento. Vi gente corriendo de un lugar a otro para escapar de la inundación. Los países y las ciudades costeras se vieron gravemente afectadas por estas inundaciones y los diluvios. Posteriormente, la tierra empezó a sufrir las temperaturas extremas del sol. Como resultado, la gente corrió a esconderse bajo la tierra. En algunas partes de la tierra todavía ardían los cráteres de esta lluvia de meteoritos. Vi que muchas partes de la tierra estaban quemadas. No sé cómo lo supe, pero creo que Dios fue el que me dio un gran entendimiento de lo que estaba pasando. Sabía lo que estaba pasando bajo tierra en las cuevas y en los búnkeres subterráneos. De hecho, vi a la gente de la tierra que se refugiaba en los búnkeres y refugios subterráneos, y a la gente que se escondía en cuevas subterráneas también fueron alcanzadas por el fuego y el calor. No importaba que estuvieran pasando a la clandestinidad en los búnkeres. Vi cómo se metían en las cuevas, pero el calor del sol todavía penetraba bajo la tierra y la gente allí estaba completamente quemada. Todos los árboles y los bosques fueron quemados y secos. Las piedras, montañas y colinas parecían quemadas y asadas. La tierra parecía estar hirviendo como si estuviera a punto de convertirse en lava. Fue algo muy curioso. No sé cómo explicarlo. La tierra se volvió roja y muy fea. Está escrito en Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. De repente entramos en la atmósfera. Sentí que este anciano fue quien me mostró todas estas cosas desde el principio. Cuando de repente entré en la atmósfera, lo vi nuevamente. Cuando me uní a él, nos pusimos de pie en uno al otro y estábamos mirando al continente africano. Y vi un viento que comenzó a soplar, venía del este y se dirigía hacia el oeste, al Atlántico. Fue como una tormenta de arena cruzando el Atlántico. Entonces el Señor dijo: te mostraré cosas, pero tú no hablarás de ellas ni las mencionarás. Solo dos personas las han visto. El Señor me llevó a alguna parte. No sé si era en otra dimensión o en el mismo universo que el nuestro, pero vi cosas que no veía y que no se pueden imaginar. Cosas realmente sorprendentes que nadie ha visto hasta el momento. El Señor me dijo: te mostraré estas cosas, pero tú no hablarás ni las mencionarás. Solo dos personas lo han visto. Fue cuando el Señor me llevó a una parte, no sé dónde. No sé si era otra dimensión o en el mismo universo que nuestro Dios, pero vi cosas que no veía y nunca pude imaginar que alguna vez existieron. Hay otras cosas que vi que la gente imagina y especula que pueden existir en el universo, pero he visto cosas que nunca hubiera imaginado que existieran. Ni siquiera han pasado a la imaginación de los hombres. Creo que lo que existe es lo que podemos imaginar, y creo que hay cosas que nuestra imaginación nunca podrá alcanzar, simplemente porque no las has visto. Ni lo has sentido, ni has oído hablar de ello. Esto está muy fuera de nuestro alcance. Como está escrito en Job 5:9, Dios hace cosas grandes e inescrutables, cosas maravillosas, sin número. Cuando vi esas cosas y la perspectiva que había allí, la perspectiva que tenía como persona cambió, algo en mí cambió. Sentí que entendía cuántas cosas que antes no podía entender por mi cuenta. Es como si el Señor me hubiera dado inteligencia y sabiduría, me había abierto el entendimiento. Él me dijo: esto es un misterio, guarda estas cosas para ti y nunca hables de ello con nadie. Es un misterio, solo dos personas estuvieron aquí antes que tú y ahora eres tú. De repente estábamos de nuevo en la atmósfera, pero ahora estábamos por encima de Israel en la atmósfera. De repente comencé a ver que había mucho desorden, había mucho caos en la tierra. Podía oírlo y verlo aunque estaba en la atmósfera. Mientras observábamos la agitación en la tierra, el Señor me dijo: debemos viajar atrás en el tiempo porque algo sucedió hace unos años. Quiero que lo veas.
Luego viajamos en el tiempo y entramos en una zona horaria diferente. De repente, en ese momento vi a unos hombres levantándose de allí. Eran muy altos. Mi estimación es que duplicaron o triplicaron la altura de un ser humano normal. Estos eran ángeles y tenían en sus manos un shofar. Era un cuerno de carnero tan largo que comenzaron a tocar su trompeta. Después de tocar el shofar, abrieron muchos libros y comenzaron a leer sus libros y su contenido. Cuando leyeron en voz alta palabras que estaban escritas dentro de ese libro, de repente vi que empezaron a llorar y los escuché exclamar y dijeron: Padre mío, ten piedad de los que están en la tierra, porque será muy difícil de soportar. Realmente querían decir: no lo hagas, pero el juicio ya estaba dictado y decretado, y así iba a suceder. Entonces vi una figura a lo lejos. Estaba parado en la atmósfera y era grande. Vi a este hombre a lo lejos. Si ves algo grande en la atmósfera, eso significa que es realmente grande, porque en la atmósfera todas las cosas en la tierra son pequeñas. De hecho, cuando miré, mi cuerpo en la tierra desde el espacio era un punto pequeño como un punto, pero esta entidad, realmente este ángel, era muy grande, era un ángel gigante. Esta figura estaba parada, con los brazos extendidos en la atmósfera. Tuve la impresión de que era el Señor. Vi que tenía un shofar y tocaba la trompeta. Como resultado, vi a dos señoras que estaban hablando en una casa en la tierra, y de repente una de ellas comenzó a subir y a cruzar el techo de la casa. Ella se elevó a toda velocidad en el aire. Vi que la dama se vistió instantáneamente con un vestido blanco. Ella se elevó en el aire. Estaba llena de alegría. Las personas fueron arrebatadas en el espacio. Se unieron al hombre que estaba tocando la trompeta en el espacio. Vi niños pequeños en la escuela. Escuchaba el sonido de la trompeta y fueron inmediatamente arrancados de este salón de clase. Se unieron al hombre que estaba tocando la trompeta en el aire. Vi personas que conozco que eran hermanos en Cristo y me alegré mucho de verlo. Vi el esfuerzo de su trabajo y vi que su esfuerzo estaba dando frutos. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo con gran mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo serán los primeros en resucitar. De modo que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Cuando todo esto estaba pasando, algo que me llamó la atención fue la persona que sabía que Él era el Señor Jesús. De antemano, esa persona que vino conmigo era el Padre. El Padre me dijo: Él es Jesucristo. Miré el rostro de Jesús, esperaba ver a Jesús sonriendo, porque vino por su pueblo. Toda multitud de personas que se elevaban en el aire tenían una gran sonrisa y se unían a Él en el aire y le sonreían, pero cuando lo miré, noté que Él estaba triste y tenía lágrimas en los ojos. Me preguntaba por qué estaba llorando. El Padre que estaba detrás de mí me dijo: Es Jesucristo. Él está llorando por las personas que no pueden estar junto a Él en el arrebatamiento. Mientras el Señor lloraba, me uní a Él en el duelo por los que quedaron atrás. Entonces vi al Padre llorando con Él. ¡Qué tan bueno y misericordioso nuestro Dios! Incluso en este momento en el que sabe que estas personas se quedan atrás y que lo han rechazado y traicionado, fueron dejados atrás porque lo rechazaron y abrazaron al mundo, pisotearon su nombre y su gracia. Aún así, Él estuvo dispuesto a perdonarlos. Vi a Jesucristo levantando los ojos y mirando hacia arriba, y miré hacia donde Él estaba, y Él miraba. Miré al Padre que estaba a mi lado y le dije: ¿Puedo oír lo que dice Jesús? Padre mío, perdónalos, para tener misericordia de ellos. Oí al Padre decir: Es necesario que se cumpla lo que está escrito. Un tiempo que se había dado a la humanidad se acabó, como en el pasado se acabó, como en el pasado.
Cuando dijo eso, vi que el Señor estaba llorando. Entonces de repente cerré los ojos y cuando los abrí, me encontré en otro lugar de mi iglesia, el Centro de Avivamiento Emanuel, donde fui bautizado con el Espíritu Santo y donde recibí una visión del cielo en el pasado. En esa visión no vi mucho, fue una visión muy corta. Vi la puerta del cielo y pude reconocerla más allá de la puerta. Había gente esperándonos, había mucha gente alrededor con sonrisa, todos vestidos de manera humilde, pero al mismo tiempo con una hermosa prenda del blanco más puro. Se pararon a orillas del río, habían traído hermosos regalos para darnos y nos recibieron muy lindamente allí. De repente fui transportado a un lugar donde vi un templo, pero no como el templo que hay ahora en Israel. Recuerdo que cuando fui allí, vi la cúpula de la roca. Cuando esté en Israel de visita o de vacaciones, lo llevarán al museo y en el museo hay un modelo del templo, un modelo de una pequeña ciudad para que pueda ver cómo era Israel en la antigüedad y en el tiempo de Cristo. Y el templo que vi en el cielo era el mismo modelo y semejante al templo que vi allí. Este modelo se trataba de un templo de muro rectangular. En el reino de los cielos vi la puerta del templo celestial por donde se podía entrar y tener acceso. Mientras observaba, vi un trono al lado de la puerta del templo donde estaba sentado el Señor Jesucristo. Ya no era Cristo llorando como cuando lo vi en el arrebatamiento, sino que estaba sonriendo. Estaba vestido muy hermosamente y miré detrás de él cuando se abrió la puerta del templo. En esa visita panorámica pude ver que había un incendio, un fuego que ardía, pero en medio de ese fuego estaba el arca de la alianza y esta giraba de un lugar a otro como si estuviera haciendo un círculo. Un poco más atrás en el patio interior había un trono y estaba el anciano que había fuera de la casa de mis padres, que era Dios Padre. Entré al templo y me acerqué al trono de Dios y comencé a llorar y él me dijo: ve a disfrutar la presencia del Cordero. Disfruta la presencia de aquel que es el Cordero. Aquí tienes todo lo que siempre quisiste y soñaste. Y cuando dijo estas cosas, comencé a correr y disfrutar de la atmósfera en el templo celestial, que era tan deliciosa. No había calor, era un clima perfecto, no hacía ni frío ni calor. Estaba este anciano que me había acompañado en mis visiones, que era Dios mismo. Y vi que toda la multitud entraba en el templo y que cayó delante de él diciendo al Padre y al Cordero que era inmolado: sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, por todas las edades. Y toda criatura que esté en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que en ellos hay, oí decir: bendición, honra, gloria y poder sean para él que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 13. Cuando esta gente adoraba al Cordero y glorificaba al Padre en el trono, había música y danza en el templo y la gente empezó a bailar y empezamos a divertirnos. Era como si estuviéramos en una fiesta y celebración. Mientras todos estábamos celebrando allá arriba en el tabernáculo celestial, vi al Cristo que estaba sentado en su trono aplaudiendo. Aplaudió a los redimidos que bailaban. Éramos felices en el baile y en el gozo y en alabanza al Señor. Y cuando la celebración terminó, de repente vi al Señor levantarse de su trono, pero cuando se levantó notó que tenía una corona sobre él. Estaba vestido de blanco pero con la túnica roja a su alrededor. Vi un ancho cinturón de oro puesto a su alrededor en su cadera, bien ceñido, y había una inscripción en su cadera. Me imaginé y creí que estas son las mismas inscripciones de que hablaba Juan cuando dice: Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Cuando el Señor se levantó de su trono, inmediatamente me puse en primer plano para ver qué iba a pasar, porque realmente había tanta conmoción. Cuando el Señor se levantó, su apariencia cambió, su vestido también cambió. Inmediatamente dijo: es hora de que descendamos, debemos poner orden en la tierra. Dijo la multitud de los santos: todos los que quieran venir pueden hacerlo, los que no pueden quedarse aquí.
Recuerdo que vi la multitud de ángeles celestiales y a los cristianos redimidos, subiendo una especie de vehículo celestial, pero no eran autos, eran tanques y carros con caballo. Recuerdo que se subieron a una especie de carruaje con caballo, pero no era un carruaje como el que tenemos aquí en la tierra, era un tipo de maderas redondas. Estos carros celestiales estaban coloreados con fuego. Me refiero a cuando quemas metal a alta temperatura hasta que se vuelve naranja rojizo. Entonces el fuego era del color del carruaje celestial, de los carros de luz. Está escrito en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 11. Mientras caminaban y conversaban, de repente apareció un carro de fuego y caballo de fuego y los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ese carro estaba en el fuego y era vivo. El carro celestial estaba coloreado con un color similar al de hierro ardiente, que se había vuelto naranja rojizo. Gracias al gran entendimiento que tuve, supe que solo debía subirte encima del carro de fuego y ellos serían guiados por tu voluntad y tu mente. Si querías ir en una dirección determinada, solo tenías que pensar en ello. Vi miles y miles de santos ángeles y santos redimidos montando en estos carros celestiales de fuego. Las huestes del cielo viajaban en estos carros de luz a través de sus mentes. Me refiero a que los vehículos celestes eran guiados por la mente y la voluntad de cada jinete. Obedecía la voluntad del jinete. Si éste quería acelerar el carro, ejecutaba con su voluntad. Si quería ir a una dirección, bastaba con pensar en eso. Como resultado, estas máquinas tomaron inmediatamente la dirección deseada. Vi entonces cómo comenzó a descender del reino de los cielos. Estaba escrito en Apocalipsis, está escrito en Apocalipsis 19, 11. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo, y estaba vestido con una vestidura teñida en sangre, y se llama su nombre Verbo de Dios. Mientras descendíamos en una fracción de segundo, entramos en la atmósfera terrestre. Cuando aterrizamos, vi a Jesucristo caminando sobre el Monte de los Olivos. Dice la Escritura, Hechos 1, 10, 12. Y mientras ellos miraban fijamente al cielo, mientras él subía, he aquí, dos hombres vestidos con vestiduras blancas se presentaron juntos a ellos, el cual también dijo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Luego regresamos a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivo, que está en Jerusalén en un camino a un día de reposo. Amado, estuve en este monte durante mi visita a Israel, y cuando Jesús comenzó a caminar sobre la tierra comenzó a temblar. Hay que decir que cuando bajamos a la tierra, había un olor a putrefacción como si hubiera animales muertos o carne muerta. Olía mucho a sangre y había mucha gente que había muerto fuera de Israel, alrededor de la ciudad amurallada. Había muchos cadáveres, no se podían contar. Cuando el Señor caminó la tierra temblaba. De repente, empiezo a ver que las tumbas en todo el mundo comenzaron a desintegrarse y la gente empezó a salir de sus tumbas. Me pregunté, ¿quiénes eran estas personas? No sabía por qué salían de las tumbas. Vi a los muertos levantarse de las tumbas y unirse al Señor. Mientras todos los seguíamos, nos dirigimos a Israel, precisamente hacia el monte del templo. Cuando estuve en Israel, noté que cuando entras a la cúpula, hay una puerta que está sellada. Esta puerta está justo enfrente del monte. Se cree que cuando venga el Mesías, solo él podrá entrar. Por supuesto, no hay barrera ni espacio para Cristo. Desde el lugar donde estaba la puerta hasta donde estaba el Monte de los Olivos, hay un pequeño valle. Un pequeño valle donde crecían olivos y había mucha hierba. Estaba observando al Señor descender con la multitud. Cuando el Señor caminaba sobre la tierra temblaba. En ese momento vi al Anticristo parado en ese pequeño valle. Cada paso del Señor en esta tierra estuvo acompañado de terremotos y temblores. Mientras el Señor avanzaba, el Anticristo simplemente se quedó allí. Esta figura que está en pie en el monte estaba acompañada por otra entidad que era un ser muy diferente. Esta entidad que estaba al lado del Anticristo era un ser de inmenso poder, pero no como el poder de Dios, porque Dios respira y paz y tranquilidad. Estos fueron los tiempos más horribles para la humanidad.
Hubo conmoción por todas partes. No podía entender lo que estaba pasando. No podía saber de dónde venían los dos horribles entidades que hacia mí se dirigían. Por otro lado, quedaron abrumados cuando vieron a Jesucristo. Estaban impotentes y desesperados. Vi al Señor Jesucristo caminando y se paró frente a la puerta. Vi cómo la puerta se derrumbó y se derretió ante el Señor. El Cordero de Dios siguió caminando sobre el paso de la cúpula. Cuando vi estas cosas, comencé a darle gracias a Dios porque Él templó. Ya estaba recuperado, pero también le doy gracias a Dios porque Jesucristo estuvo en la tierra para restaurar el orden. Inmediatamente vi una entidad muy fuerte que descendía desde arriba. Era un ángel de poder. En el momento que este ángel poderoso bajaba, vi que este ser angelical poderoso que estaba al lado del anticristo cambió su apariencia. Ya no estaba inspirado por el miedo. No, se volvió como un ángel de luz. Su prenda comenzó a brillar con tanta fuerza como la luz del sol. Esta imajoya empezó a generar una luz intensa y brillante y noté que su cabello cambió dramáticamente. Era dorado o rubio y sus ojos eran azules como el mar. Este ángel que estaba junto al anticristo era realmente una criatura hermosa. Era guapo, era muy guapo y parecía masculino. No sé realmente quién era, pero su belleza era tal que se podía confundir con una mujer, pero sabía que representaba al diablo. Entonces lo que pasó es que vi al ángel fuerte del cielo arrojándose sobre este ángel brillante y al anticristo. Él era un ángel muy fuerte porque se enfrentó al anticristo y a esta entidad que era el arcángel Lucifer. Y logró por sí mismo encadenar a este ángel brillante que era el diablo. Lo vi atándolo con una cuerda y lo ató 7 veces alrededor de la cadera. Finalmente colocó un candado dorado sobre el cual había una inscripción en lenguaje angelical. Pero yo entendí el significado de la inscripción en el candado que decía prohibido el engaño. Mientras el ángel poderoso venció al hijo de Satanás y al diablo mismo, mientras yo leía la inscripción en el candado, también noté que el ángel maligno vencido también estaba leyendo la inscripción. El diablo y el anticristo no podían moverse porque estaban encadenados. El ángel poderoso prohibió a estas entidades engañar al mundo y arrojó al diablo a las profundidades del abismo. Tenga en cuenta que el anticristo cayó al lago de fuego. Él no cayó en el abismo como el diablo para esperar 1000 años. Está escrito en Apocalipsis 21:3 y vi a un ángel descender del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó en el abismo y lo encerró, y puso sobre él un sello para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan los 1000 años, y después será desatado por un poco de tiempo. Vi como el templo celestial descendía desde arriba, como piedras que caen formando un templo en la tierra. Así como el Cordero se sienta en su trono en el reino de los cielos, yo vi sentado en su trono en el templo celestial que descendió en Jerusalén, como está escrito en Apocalipsis 21:1-3, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y ya no había mar, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Amados, vi a todos asistir a su trono para rendir tributo y alabanza al Cordero. Oh, gloria a Dios. Todos le daban alabanza, tributo al Cordero de Dios. Vi la tierra que pasó por una regeneración. La paz había vuelto y el Cordero reinó desde Jerusalén y todo estaba en orden. Cuando el Señor se sentó en su trono, cesaron todos los desastres naturales. Lo vi verde que se sentaba poniendo la tierra. Vi que la tierra se ponía verde y fructífera. Las plantas y la hierba verde empezaron a crecer de nuevo. Vi como todos los rastros dejados por la caída de meteorito y estrella y toda la destrucción de los meteoritos había desaparecido. La tierra fue completamente reconstruida. Los recursos naturales ya habían sido restaurados. Fue un milagro de Dios. Cuando el Cordero comenzó a reinar desde Jerusalén, todo fue restablecido y vi cuántos venían, muchos que habían evitado la marca del anticristo. No han sido marcados con el sello de la bestia. Ellos no habían sido marcados con el 666. En realidad, la población mundial que tenía la marca de la bestia había muerto en el terremoto, en el temblor, cuando el Señor Jesucristo caminaba
hacia el monte de los olivos. Todos los que pertenecían al anticristo y los que estaban sellados con la marca de la bestia habían muerto. Fueron cortados de la tierra y todos cayeron muertos al suelo. Había personas que no podían ser selladas, personas que se hicieron cristianas durante estos tiempos de tribulación y habían estado esperando su redención. Vi que estaban cambiados. Oh gloria a Dios. Oh gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado hermano, espero que lo que ha sido dicho en este testimonio y en esta profecía sea de bendición para su vida y no lo tome a la ligera. Que podamos entender que estamos en los últimos tiempos y que el tiempo es corto y que la venida de nuestro Dios está a la puerta de la esquina. Oh gloria a Dios. Aleluya. Alabanza. Y al Cordero de Dios. Aleluya. Oh gloria a Dios. Alabanza. Y al Cordero que quita el pecado del mundo. Amado hermano y amada hermana, le damos las gracias a Dios por esta poderosa revelación y por este poderoso testimonio. Le damos la gloria a Dios por esta poderosa revelación, por esta poderosa profecía de este hermano Jesús Verástegui de Estados Unidos. Gracias Padre Celestial, Dios mío, por esta poderosa revelación, por este poderoso testimonio. Gracias Dios mío, porque tú hablas a tiempo y afuera de tiempo, Dios mío. Tú eres el que revela a tus profetas, Dios mío, porque dice tu palabra que tú no harás nada sin antes contárselo a tus profetas, a tus siervos los profetas. Por eso, amado hermano, si este testimonio fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios al final del video. Hazme saber si estos testimonios son de bendición para tu vida, si son de crecimiento espiritual para tu vida. Hazme saber cómo estos testimonios, cómo estas revelaciones han cambiado tu vida espiritual, te han hecho crecer espiritualmente, han abierto tus ojos espirituales, has tenido sueños espirituales, si han abierto tus ojos espirituales, comenzaste a ver visiones espirituales de Dios. Házmelo saber en los comentarios al final del video. Y le damos la gloria a Dios por esta transmisión, por este video, por este testimonio en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios mío, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Señor Jesús, recibe la gloria. Espíritu Santo, recibe la gloria por este testimonio en el nombre de Jesús. Amado hermano y amada hermana, me despido y hasta la próxima entrega en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom, shalom.